Bismillahir Rahmanir Rahim, en el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Atestiguamos que hay un solo Dios y que Mohammed es su siervo y mensajero. La paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, sus compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día de la resurrección. Ayunamos cumpliendo un pilar del Islam, que es el cuarto. Si bien los musulmanes esperamos este bendito mes con muchas, pero muchas ansias, Queremos ser recompensados por el altísimo, porque estamos cumpliendo con él y además es un acto de adoración que Dios sabe solo él que estamos ayunando. Assalamu alaikum wa wabarakatuh. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wasaslan. Bienvenidos un día más. Al Cálamo en esta sexta temporada, el Cálamo Especial de Ramadán, un programa del Centro Islámico de la República Argentina, acostumbrado a estar con el programa de los domingos, venía con muchas expectativas de, de estar nuevamente en este horario tan especial. Si bien ya empezó el bendito mes, ya hace unos días, nosotros estamos por una cuestión organizativa, empezando lo hoy jueves, primero de junio, y vamos a estar jueves. Viernes, sábados y domingos de 6 a 6 y media de la mañana, tomando el sujur, como dijo el profeta Paz y bendición, tomar el sujur, pues en él hay mucha. Pero mucha bendición. Sabemos que están del otro lado esperando este momento, nos extrañaban ya hace unos días, ¿cuándo van a estar? ¿Cuándo van a estar? Lo anunciamos en el programa los domingos de 8 a 9 de la mañana, pero aquí estamos. Gracias al Centro Islámico de la República Argentina, a la Televisión Pública Argentina por cedernos este espacio un año más, que sin duda ya se convirtió en un clásico. Yo también voy a estar haciendo el sujur con ustedes. Aquí estoy con medialunas, galletitas. Los que me conocen saben que me cuido, pero en Ramadán dejamos de lado todo eso porque hay que comer mucho para luego tener fuerzas para todo el día de ayuno. Que si bien es corto aquí en la ciudad de Buenos Aires, es un día de ayuno que hay que estar preparados de cuerpo y alma. Los horarios para hoy van a ser: para hoy, jueves primero de junio, serán desde el rezo del alba, Salat al fajr 6 y 23, unos minutos antes de que nosotros finalicemos el programa, y el estar de desayuno, 17.51. Estamos en las redes sociales, nos buscan por el nombre del programa, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, seguimos con esta frase. Así estamos en Facebook, ya superamos los 15.000 seguidores, estamos muy felices por eso. Y también en, en Twitter, arroba el cálamo, pongan el hashtag el cálamo así como lo venimos haciendo durante todos los años, el cálamo ramadán. Cómo pasa rápido también cuando venía aquí al canal en este horario tan especial. Ya parece mentira que hace un año estábamos haciendo el especial de la quinta temporada del Cálamo Ramán y ahora ya estamos en la sexta, sí, en la sexta temporada. No tenemos tampoco registros, tanto aquí en la Argentina, Latinoamérica y Europa, que haya un espacio para los musulmanes en este horario. Por eso es muy importante y saludamos a aquellos que nos siguen desde el exterior. Por www.tvpublica.com.ar, que sabemos que hay muchos del otro lado, ya están ayunando. Algunos, por ejemplo, que nos escriben desde España y demás, que están al mediodía, y, bueno, ya están en pleno día de ayuno. Ahora sí, como este es el mes que fue revelado el Corán, el libro de sagrado de todos los musulmanes que sirve como guía para toda la humanidad, vamos a, com a comenzar con algunos pasajes de este libro sagrado, en especial la Sura 2, la vaca al -Bacara. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Estamos haciendo el sujur porque nosotros también estamos ayunando, así que Tenemos una mesa llena de, de cosas ricas. Gracias a Gaby Atur, que nos mandó esta torta para el primer programa. Ella es de Mendoza, vive aquí en la Argentina. Tenemos medialunas, galletitas. Y además tengo un invitado de lujo, abriendo el primer programa del Cálamo Especial de Ramán. Estamos hablando de Abba Goudiabi, que él es miembro de la Comisión Directiva del Centro Islámico de la República Argentina y además un hermano. Salam aleikum, Abba. ¿Cómo estás? Bienvenido. Salam Bueno, vamos a hablar de tu historia primero. ¿De dónde sos? ¿Cuánto hace que viniste aquí a la Argentina? Contanos. Yo eres ilegal. Senegal. Eh, llegué a la Argentina el 94, en febrero del 94. ¿Y por qué viniste a la Argentina y no a otro país? Y la, la verdad es que el primero elegí para ir a Estados Unidos, ah. pero de ese momento no podía conseguir la visa en, en Senegal. Entonces decidí de buscar una visa de continente de América, por ahí pensando si llego a eh, Latinoamérica, puedo llegar, pasar para Estados Unidos. Y cuando llegó la, llegué a la Argentina, y se me complicó también para conseguir la visa de Estados Unidos. Mientras tanto, buscando trabajo y viviendo, haciendo trámites para tener el documento argentino. Bueno, por suerte se me salió un trabajo y al final me quedé. No, ¿Te no casaste, tuviste hijos, te quedaste acá? Me quedé acá y al final ya de Estados Unidos se abandonó. ¿Y cómo estás viviendo este bendito mes de Ramana aquí en la Argentina? Y ya te voy a preguntar cómo se vive en Senegal, cómo lo vivías allí en tu país. Muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Eh, te puedo decir, eh, acá el Ramadán no me afecta mucho, sinceramente. Lo hago tranquilamente sin ningún problema. Sin ningún problema. Es corto el día. Para, para mí, la verdad, que no puedo no hacer dos meses. No, no, <laughs> y aparte no es... es lindo, lo estamos esperando este, este sí, mes. obviamente, sí. sí ¿Y sí. cómo era ayunar en Senegal? Contanos, o, o por ahí ahora tenés familia ya todavía. Sí, 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 tengo ¿Cuántas horas familia. de ayuno son? Me imagino que son muchas, ¿no? Y es mucho, mucho. ¿Cuánto aproximadamente? Y, y aparte, ayuno con el, calor, claro. con el calor y trabajo. Nosotros trabajamos en pleno sol. De, de la mañana hasta la tarde, oh. trabajando duro, la verdad es que muy, muy duro. Por eso te digo, haciendo, haciendo ayuno acá en la Argentina, para mí no, no hay nada. Y, y a ver, trasladanos a tu época de más joven, quizás con tu familia allí en Senegal, ¿cómo era el sujur de haba? ¿Qué y, comían? ¿Cuál es la comida típica de Senegal? Y nosotros, o sea, la comida típica, nosotros envasamos de la comida siempre arroz, arroz, arroz pescado, más que pescado que carne. Claro. Que comimos, sí. Y el sujur cómo era, con quién lo hacías, qué, qué recordás? ¿Cerrás los ojos y qué te imaginas, qué, qué recuerdo te trae. No, la mañana eh, sujur eh, hacemos, eh, eh, hay cómo se llama un plato, se llama nosotros lo decíamos fonde. 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 Y después hay otro plato, depende del día, lo que hay del día, porque no es tampoco para para elegir. Para elegir ah. y así que bueno, lo que hay lo preparamos con eso comemos. ¿Y cómo te adaptaste a vivir aquí en la Argentina? ¿Fue fácil el idioma? Eh, el idioma, la verdad, me costó. Idioma... Pero allí en Senegal habla mucho francés también. No, sí, nosotros bueno, hablamos. Dentro de todo puede ser parecido al español, ¿no? pero sí, no tanto, sí, sí, igual. Sí, sí. Sí. No, pero el idioma, la verdad, que me costó. Me costó. Cuando llegué en la Argentina. Eh, sin conocer a nadie, claro. sin saber el idioma, es un no tema... Es para, eh, sí. Pero esta, esta Argentina que recibe, ¿no? Siempre a los extranjeros, que vienen la, aquí buscando la. nuevos horizontes y demás. Estamos y, muy agradecidos de haber, eh, estando acá en el país, nos recibió muy bien, me recibió muy bien, estoy muy agradecido. ¿Y aquí sí. dónde trabajás? Y estoy trabajando una fábrica de autos, muy importante. Ahí estoy. ¿Y ahí Hace ya 21, 21 años. Ah, un montón. Sí. ¿Y ahí qué horario cumplís? Y estoy de la mañana. De la, me levanto a las 4 de la mañana. O sea, haces el sojure en la fábrica. Exactamente, sí. sí. ¿Y empezás sí. a ayunar? Eh, Empiezo a ayunar ahí. ¿De 4 a cuánto? ¿A 12 del mediodía? De 3 menos 4. Ah, bastante. Sí. ¿Y ayunando y no tengo.? No, cuesta? en realidad eh, el trabajo arranco a las 6. Claro. Pero te levantás eh, a las 4. como tengo 50 kilómetros para llegar. Y, y además me enteré que, que trabajás con, con, con la parte que producen los autos, pero la parte de calor, ¿no? Donde está un ensamble. Hay, hay, hay mucho calor. ¿Y cuántos hay, grados hay, hace ahí? Hay mucho. Al no se hace ahí, son bastantes. Bastante. Y ayunando, que uno no puede tomar una gota sí, de agua. La, la verdad. Y la gente me pregunta, ¿cómo puede aguantar eso, no? Claro. Pero cuando uno. Eh, decide hacerlo y que su creencia no, no hay nada difícil. Y hace 21 años que Estoy estás así, ahí y sí. todos los meses de ayuno te, te toca Tran en el trabajo. Tranquilamente, aparte hago 12, a veces cuando hay trabajo hago 12 horas eh. sin ningún problema. Mashallah. Sí, sí. Y bueno, ya para ir cerrando, gracias por venir a este horario. Sos el primer invitado de este especial del Cálamo Ramadán. ¿Cómo es estar en la comisión directiva del Centro Islámico? Muy Siendo bien. extranjero, pero bueno, ya tenés el corazón aquí en la Argentina. La verdad que eso también me da orgulloso de estar con gente. Quiere decir, gente son hermanos, como dice el Corán. Somos musulmanes, no eligen nacionalidad, ni raza, ni color. Independe de cada uno de donde viene, lo importante es que sea musulmán, está bienvenido. Por eso, la verdad que muy bien, con la comisión directiva, me siento muy cómodo, la verdad que no, no sé qué decirle. Uy, sí. qué lindas palabras. Sí. Abba, te agradecemos por estar presente, por venir aquí al Sujur en este horario, me imagino que hoy no trabajás, pero bueno, ahora sí, vamos a ir una breve pausa, muy cortita, muy cortita, no cambien de canal, porque seguimos hasta las 6 y 30, aquí por la pantalla de la Televisión Pública Argentina. Ramadán.